Hola Pablo, aquí al fons, Miquel Agut de RAC1. Hola. Hola, dues preguntes. La primera pregunta va sobre els davanters. Olunga ha debutat al Xoco i Estuani no ha jugat. Quina valoració fas d'Olunga, dels minuts del Xoco i per què no ha jugat Estuani? I d'altra banda, si ens pots posar el dia de Pere Pons i Mojica, si tenen alguna lesió. Bueno, Mojica era más cuestión de cansancio. También, bueno, está apercibido y son momentos en los que él ya no estaba desbordando. También, bueno, pues hay que cuidar a los futbolistas. Él es muy explosivo. También corremos riesgos de lesiones. Como sí que Pere Pons ha salido por una lesión en el gemelo, que ya valoraremos. Luego Estuani no ha jugado de inicio porque durante toda la semana pues ha estado entre algodones, ¿no? y únicamente entrenó el último día, pero tampoco le vi que pudiera dar la exigencia que tiene venir aquí y poder competir, ¿no? Creo que para eso tenemos también a otros compañeros. No hemos querido arriesgar, prefiero perder a Estuani para un día que no para un mes. Y luego Lunga, pues creo que ha cumplido, ha hecho su trabajo. No es fácil después de tanto tiempo sin competir, pues hacerlo de esta manera y ante futbolistas de esta capacidad. Y luego el Xoco, pues bueno, su debut, ha tenido un excelente remate que se ha encontrado una vez más con Sergio Rico. Y bueno, creo que la valoración en general es positiva en cuanto a la imagen y no tanto en cuanto al resultado. Hola, Pablo. Hola. Et volia demanar una mica per això. El Girona ha tingut més ocasions que el Sevilla. Amb quina sensació marxes, tenint en compte el penal fallat i pensant que almenys avui es podia empatar aquí al Pizjuán? Son sensaciones encontradas, ¿no? Contradictorias. Por un lado, si el fútbol fuera imagen, pues creo que hubiéramos pensado que pudiéramos dar una mejor imagen hace 6 meses, ¿no? Y hoy hemos competido de tú a tú ante un rival que va a competir aquí en Champions contra el Manchester, que son palabras mayores y que además pues prácticamente han estado, aparte de sufriendo durante el partido, pues tirando de todos los recursos que se pueden tirar en los últimos minutos para enfriar el partido y pedir la hora, ¿no? Por ahí, pues, muy satisfecho en cuanto a la imagen. En cuanto a lo que es fútbol, creo que hemos generado más ocasiones que ellos, sin ninguna duda, que el protagonista del partido pues, ha sido su portero. Lástima esa falta de acierto, definición, que yo creo que no es de mérito nuestro, sino más bien mérito del rival, incluido el penalti, que ha hecho una muy buena intervención. Por ahí creo que lo hemos hecho todo para ganar y la lástima es que al final pues el fútbol a veces tiene estas cosas y nos vamos sin ningún punto. Hola Pablo, bon dia, aquí. Hola. Bàsicament ja crec que ho has contestat. No sé si ves el partido, otro partido sin Sergio Rico y si realmente crees que él ha evitado que puntuarais, como dices. Sí, hombre, yo creo que todos en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Más allá de que tengas una visión más parcial hacia un sitio o hacia otro, es claro que la diferencia hoy la ha marcado la portería. Creo que Bono también ha estado bien, pero bueno, sus intervenciones han sido relativamente más sencillas, digamos. Incluso la acción del gol, nada más empezar la segunda parte, que lo fácil es decir, bueno, es que no hemos salido metidos. Pues bueno, también hay que dar cierto mérito a ellos, aunque creo que hemos defendido mucho mejor otras acciones con más dificultad y esa pues nos ha sorprendido un poco, pero incluso esa acción se ha visto que el equipo hasta que no pita el árbitro continúa y por el hecho de llegar dos jugadores al final ha habido una falta de entendimiento y no hemos tenido la contundencia de sacarla, con lo cual pues creo que sí, que por supuesto la diferencia la ha marcado Sergio Rico. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús Márquez en directo, hola. La gran jugada de Canal Sur Radio. No sé si tienes la sensación de que tanto en Montilivi como en el Sánchez Pizjuán los 11 metros para el Girona han sido lo peor de la suerte, porque allí también se falló un penalti en el último minuto. Sí, pero creo que hasta incluso hoy, jugando fuera de casa, hemos tenido ocasiones más claras y el día de la ida, quizá, te hablo bueno, un poco de la idea que me quedó,
Creo que igual un punto pues hubiera estado bien. Yo hoy, sin haberme llevado ninguno, y objetivamente creo, o mis sensaciones de que nos hemos merecido los tres. Lo que pasa es que el fútbol no entiende de merecimientos, entiende de resultado, y la realidad es que ellos han hecho un gol y nosotros no hemos sido capaces, aunque hemos hecho muchas ocasiones, de hacerles ninguno. Hola, Pablo. Bon dia. Ja has dit que amb la imatge no n'hi ha prou, però tenint en compte que sempre heu defensat que el primer objectiu és la permanència, venir aquí i fer el que heu fet et deixa tranquil. Sí, tenemos un poco de perspectiva y hablamos un poco en clave local. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 6 meses que íbamos a venir aquí al Pizjuán, que iba a tener que pedir la hora el Sevilla, que íbamos a generarle, no sé, hablo más o menos, igual 6 ocasiones de gol para un equipo recién ascendido, humilde como nosotros, venir aquí a hacer eso? Pues muchos hubieran dicho que sí, estábamos locos, pero la realidad es que esto se lo han currado los futbolistas, que poco a poco estamos creciendo y que es la línea que nos ha hecho llegar hasta hoy, pues haber estado a 2 puntos de este magnífico equipo que, ya te digo, va a competir dentro de poco la segunda fase de la Champions. Sí, hola, Pablo, bon dia. Hola. Una pregunta, tornant al penal, avui no hi havia Estuani, que és l'habitual llançador. No sé si hi ha un ordre establert o l'agafa qui té més confiança, o com està establert? Bueno, normalmente Alex y Estuani son los especialistas. Estuani no estaba. Adai ya ha sido el jugador que junto a Estu ha marcado de penalti. Hoy son decisiones que toman ellos en el campo, sabiendo pues el grado de confianza que tienen. Yo tengo total confianza en que Adai tira muy bien los penaltis hoy. Siempre y cuando el penalti no vaya muy flojito y no vaya fuera, yo creo que tiene muchas opciones de ser gol. Lo que pasa que, bueno, pues delante hay un superportero, ha hecho una muy buena parada. Sí, la última pregunta. Hola, mister. Sí. El día después de Movistar Plus, ahora que ha pasado más de media vuelta, no sé si usted tiene claro cuándo se sanciona una mano y cuándo no. Cuando la pita el árbitro. Hoy, por ejemplo, hemos visto que ha pitado una, pero ha habido otra posible de Ensón si no la ha pitado. ¿Sabes lo que pasa? Que como siempre lo ves desde tu perspectiva, yo creo que el segundo penalti, que además me ha pillado más cerca, es penalti porque corta un pase de gol, digamos, dentro del área, pero luego seguramente que dirán también, es que la llevaba pegada, no se puede despegar, no sé. Al final, lo difícil es lo que hacen los árbitros. Él ha decidido que esa acción no era penalti, por muy claro que lo pueda tener yo, el árbitro es el que decide y lo tenemos que asumir. Muy bien, muchas gracias. Sí.